son insectos voladores y se clasifican como lepidópteros. Eso significa que ellas tienen escamas en las alas. ¿Qué son las escamas? Son las que le dan el color y las diferentes figuras que están plasmadas en sus alas. Las escamas, para poderlo entender, son el polvillo que a veces nos queda en los dedos cuando queremos atrapar una. Las diferencias entre una mariposa diurna es que los colores son más vivos, más atractivos. Y los nocturnos son un poco más café, negro, beige. En el caso de las nocturnas, que son más plumosas, y en las diurnas, pues las antenas son más delgadas, por lo general finalizando en la punta un poco más ancho. La ubicación geográfica de El Salvador y contar con un clima tropical permite la reproducción y desarrollo de estas especies. Sin embargo, la presión del hombre está permitiendo la desaparición de su hábitat. Es cada vez más difícil encontrar más mariposas, pero es por lo mismo, por la depredación que estamos teniendo, el aporte que estamos dando a los salvadoreños al medio ambiente es negativo y no positivo. Las mariposas son agentes polinizadores e indicadoras de las condiciones de conservación o alteración de los ecosistemas. Entre las también las que podemos encontrar bastante, a donde vamos, son la Nartía Fátima, que es esta de acá, que es bastante común en nuestro medio. Otras también, la Heliconius melpomene, es esta de acá. Se pueden ver la Greta Otto, bastante común verlas en montañas. Y este, el Morpho pelecanus. Tiene que haber un cortejo previo, la hembra tiene que emitir sus feromonas para que el macho pueda llegar y pueda introducir el semen, el macho, en el abdomen de la hembra. Estos insectos son holometábolos, que significa que tienen una metamorfosis completa. La mariposa, cuando pone huevos, generalmente los pone abajo de una hoja, en grietas, etcétera. Siempre va a tratar de ponerlos o colocarlos en un lugar escondido porque hay muchos depredadores que se quieren comer estos huevos. Pueden ser puestos en solitarios o en grupos, y hay un promedio que pueden poner entre 100 a 150 huevos por total. Al pasar de 10 a 15 días, nace la larva, que posee piezas bucales masticadoras y glándulas de seda que le sirven para tejer sus capullos. Las mariposas no desarrollan gusanos. Los gusanos son animales que no tienen patas. Las lombrices podrían ser gusanos, pero en el caso de las mariposas son orugas. Cuando tú ves la forma de la larva suspendida en una rama, como ustedes la pudieron ver, luego esa piel la vuelve a romper. Y de adentro comienza a salir la pupa, que no tiene nada que ver anatómicamente con la forma de una larva. Cuando ya tenemos la pupa, pasa aproximadamente un mes, mes y medio promedio, puede ser un poquito antes, un poco después, depende de la especie de la mariposa. Esta comienza a emerger ya como adulto.
Al nacer, la mariposa debe descansar para que sus estructuras se expandan y endurezcan antes de echar a volar. Aquí encontramos a la familia Nymphalidae, el género Parides. Encontramos una pareja, la hembra y el macho. Podemos ver que aquí hay dimorfismo sexual, ya que la hembra es más grande que el macho. Cuando son mariposas, tienen una estructura que se llama proboscis, y esta proboscis les sirve para succionar prácticamente los néctares de diferentes tipos de flores. El cálico o la ojo de búho se alimenta también de musáceas. Si encuentra guineos podridos, para él es un manjar. Las mariposas, además de tener a veces colores para poderse mimetizar, o sea, el camuflaje, además tienen unos que parecen ojos, que el nombre correcto son ocelos. Por ejemplo, la Morpho Elenormarinita que tenemos por aquí también tiene sus ocelos. Y todos estos son mecanismos de defensa que tienen para amedrentar a sus depredadores. La longevidad de estos insectos es muy corta. A veces viven horas, días y algunas hasta meses. Su tamaño puede oscilar entre los 3 milímetros y los 30 centímetros. Cada octubre, millones de mariposas monarca abandonan los grandes lagos de Canadá y recorren casi 5.000 kilómetros para refugiarse durante el invierno en los estados de Michoacán y México. También una de las características es los colores increíbles que dan las mariposas. Como ustedes pueden ver, también hay números y algunas letras plasmadas, todo el alfabeto, para decir así, en sus alas. Así que todos tomemos conciencia de la importancia que ellos tienen como organismos también dentro de las cadenas alimenticias, a pesar de que ellos también son fuente de alimento para otros organismos. Entonces, no alterar los ecosistemas. Eso es algo y es un compromiso que todos deberíamos de adquirir.